Hola chicos, ¿cómo están? Les saluda la profesora Edith. El día de hoy vamos a trabajar el curso de álgebra. Continuamos chicos reforzando lo que es la multiplicación de polinomios. Ahora ya con lo que son problemas, ¿ya? Vamos a recordar rápidamente lo que habíamos indicado en los casos de la multiplicación. Habíamos visto cuatro casos, el caso 1, el caso 2, el caso 3 y el caso 4, que es el que más nos interesa porque va a ser este con el que tenemos que incidir para trabajar muy bien. Ya. Miss, ¿cuáles eran esos casos? Miren chicos, recordemos. El primer caso era la multiplicación de dos monomios. Aquí están los dos monomios. El segundo caso era la multiplicación de un monomio por un polinomio. O sea, por ejemplo, tenemos acá, aquí está, monomio por polinomio. El otro caso era un entero por un polinomio. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, el entero por el polinomio. Y el caso 4, que es el que nos ataña más, este, por ejemplo, es el producto o la multiplicación de dos binomios. ¿Por qué binomio? Porque acá tenemos dos términos. Es un binomio, otro binomio. Entonces, esos eran los cuatro casos de multiplicación que habíamos trabajado. Vamos a recordar rápidamente la resolución en el caso 1. Y luego les voy a enseñar una técnica, chicos, que les va a dejar con la boca abierta. En el caso 1, vamos a hacer la resolución del caso 1, de los dos monomios que se están multiplicando allí. En el caso de esto tenemos que recordar rápidamente una propiedad muy importante. ¿Se acuerdan ustedes? Producto de bases iguales. ¿Qué se hacían? Ahí mismo, se ponía la misma base y los exponentes se sumaban. Esta propiedad hay que tenerla muy en cuenta, así como también la ley de signos. Entonces, vamos a ir trabajando. Acá se multiplica rápidamente. Recuerden que la multiplicación de signos iguales es positivo, ¿correcto? Y la multiplicación de signos diferentes es negativo. Esto hay que tener en cuenta, chicos, ¿ya? Esta ley de signos hay que tenerla en cuenta. Entonces, aplicando la ley de signos y esta propiedad, vamos a trabajar 5 por menos 3, rápidamente menos 15. Estoy multiplicando x al cuadrado por x al cubo. ¿Qué tengo aquí? Bases iguales, ¿verdad? Los exponentes que se hacen entonces se suman mis. ¿Cuánto sería? 5. Listo. Y ese es el resultado en el caso 1. En el caso 2, el trabajo es parecido, ¿ya? La metodología es prácticamente la misma, chicos, ¿ya? Entonces, tenemos el ejemplo 5x al cuadrado, el monomio por este polinomio. Lo que hemos dado arriba. Entonces, ¿cómo se trabaja? Acá yo les había enseñado flechita a flechita, con el primer término, con el segundo término y con el tercer término. Entonces, vamos a multiplicar y vamos trabajando allí. Ley de signos y la propiedad. Recuerden siempre eso. 5 por menos 5, menos 25. X al cuadrado por x al cuadrado, fácil, miss, x a la cuarta. ¿Por qué? Porque 2 más 2 se suma, es 4. 5 por menos 1 o menos x. Menos 5, ojo, acá está la unidad. Entonces, 5 por menos 1, menos 5. X al cuadrado por X, fácil, miss, X al cubo. Se está sumando 2 más la unidad que tenemos acá. Aquí, positivo, positivo. 5 por 5, 25, miss. Y el X al cuadrado, como ya no se multiplica por nadie, viene y se queda por aquí. Entonces, observamos si el resultado tiene términos semejantes. X a la cuarta, X al cubo, X al cuadrado. No hay términos semejantes. Y así quedaría este ejercicio, entonces. Vamos al caso 3. En el caso 3, es súper fácil también, chicos, ¿ya? Hemos trabajado en la parte de arriba esto. Entonces, tengo un entero por un polinomio. En este caso, un binomio específicamente. Trabajo aquí y trabajo aquí. Entonces, trabajando rápidamente, tengo 6 por 2, 12. El x viene por acá.
más 6 por x, 6x. Términos semejantes, estos sí se pueden sumar, 18x, y ese sería el resultado. Miss, ¿puedo multiplicar un entero por un polinomio que tenga más términos? Efectivamente, puedes multiplicar por más términos. Y llegamos al momento en el que les voy a explicar el caso 4 de la manera tradicional. Trabajamos aquí entonces. Tengo 5x más 2, el primer binomio, y el segundo binomio, que es este. Entonces trabajamos rápidamente y decimos flechita, flechita. Primero con flechita azul, el primer término con los dos términos del otro polinomio. Y en el siguiente tenemos el segundo término con los dos términos del binomio. Entonces trabajamos la parte azul. 5 por 6, 30 mis. X por x al cuadrado. Me toca la segunda parte. 5 por menos 3, menos 15. Ojo, ley de signo. X viene por acá. Ahora me toca trabajar las flechas negras. 2 por 6x más 12x. Más 2 por menos 3, menos 6. Hay que verificar si hay términos semejantes. Mira por aquí. Aquí está. Ahí están los términos semejantes porque ambos tienen x. Entonces, operamos esos términos semejantes y tenemos aquí. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí, chicos? Tenemos que se están restando porque son signos distintos. 15 menos 12, 3x. Lleva el signo del mayor, menos 6. Y así quedaría la multiplicación de este binomio. Ahora vamos a trabajar un ejercicio más del caso 4, chicos, ¿ya? Voy a borrar la primera parte para que puedan trabajar y les voy a enseñar cómo vamos a trabajar esta partecita de acá que les indicaba. Voy a poner un ejemplo más de multiplicación de binomios para que ustedes se puedan dar cuenta. Chicos, van a ver que es súper fácil. Vamos a incidir un poco más en el caso 4 porque es en realidad el que necesita mucha más atención, el caso 4. ¿Ya? Estamos trabajando la multiplicación de dos binomios. Entonces, vamos a trabajar lo siguiente acá. Vamos a ver un ejemplo 1. Vamos a tener, por ejemplo, x más 5 por x más 3. Yo les había dicho flechita, flechita, ¿no es cierto? Primero aquí y luego para aquí. Ahora voy a trabajar con rojo. Primero aquí y luego aquí. Como todos son positivos, no hay problema, chicos. Podemos trabajar. Azul, x por x al cuadrado, mis. X por 3 más 3x, mis. Vamos con la parte roja. 5 por x, 5x, mis. 5 por 3, 15. Vemos si hay términos semejantes. ¿Hay términos semejantes? Sí, mis. Aquí están. Entonces trabajamos, digo, x al cuadrado. 3x más 5x, 8x. Más 15. Y se terminó. Mis, ¿no hay una forma más fácil de hacer esto? Sí. ¿Sabes jugar Michi? Sí, mis, sé jugar Michi. Vamos a jugar Michi con estos dos binomios. A ver, mis, ¿qué nos vas a enseñar? Observa bien, mira Pokémon. XX, ponemos las XX acá. 5, 3. 5, 3. Ahora trabajas así. Mira, 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 mira. X por X, X cuadrado, mis. 5 por 3, 15, mis. Ya está. 3 por X, 3X. 5 por X, 5X, mis. Suma por Pokémon. 5 y 3, 8X, mis. Aquí está. Mira, es el mismo resultado que hemos sacado. ¿Te diste cuenta? Chévere, ¿no? Qué bacán, mis, qué chévere. Un ejemplo más. ¿Quieres un ejemplo más? Ahorita lo trabajamos. Voy a borrar este y te voy a dar otro ejemplo. Mis, pero esos eran positivos. ¿Qué tal si pone negativos? Es igualito, Pokémon. Mira, esta técnica funciona para todo. Vamos a ver, el ejemplo 2. Vamos a trabajar x menos 3 por x más 5, ya, combinadito. Mito, he puesto 3 y 5 en antes, listo, ya, que sea 8, pues, ya. Mira, vamos a hacer de frente la técnica. Y tú lo vas a comprobar, ¿eh? XX,
x. Menos 8, 5. Trabajamos. Mira por acá. Primero esto. X por x. X al cuadrado, mis. Menos 5 por... menos 8 por 5. Menos 40, mis. 5 por x, 5x. Menos 8 por x, menos 8x. ¿Qué se hacen? Signos distintos. Se restan, mis. 3x. ¿Y de quién lleva el signo? Del mayor. Ya está. Mis, a ver, hazlo tú de la técnica normal para ver si sale el mismo resultado. Lo trabajamos. Para que te des cuenta que no te estoy engañando, Pokémon. Mira por acá. X por X. X al cuadrado. Estoy trabajando acá. Luego viene por acá. Más 5X. ¿Sí o no? Ahora, mis, la parte de abajo. Menos 8X. Menos 40. Ya está, está saliendo, ¿ves? No te voy a mentir, pues, hijo. Aquí está. Mira. X al cuadrado. Se restan, ¿sí o no? Son signos diferentes. Menos 3X, mis. Menos 40. ¿Es o no es igualito? Aquí está. Esta es una técnica, es un tip, chicos, ¿ya? Para que lo puedan aprender mejor. Esto vamos a utilizar ahora trabajando acá. Puedes utilizar la forma clásica o este truquito que te he enseñado el día de hoy. Vamos a resolver entonces los problemas una vez que ya hemos trabajado el recordatorio. Uno dice, Matías desea saber el área de su cuarto que tiene de largo a más 10 metros y de ancho a más 5 metros. Pokémoncito, si me están hablando de largo y ancho, ¿a qué figura se referirá? Mis, al rectángulo. Tienes toda la razón. Vamos a ver. Vamos a suponer que este es el cuarto de Matías, ¿ya? Y vamos a trabajar así. Ya está, pues de largo es la medida más grande, pues obviamente, ¿no? Estamos hablando de A más 10. Y del ancho la medida más pequeña, A más 5. Ojo que ambos tienen una unidad de medida que es metros, ¿ya? Entonces, si quiero trabajar el área significa todo esto, chicos, ¿ya? Recuerden que el área es todo. En cambio, el perímetro solo el borde o el contorno. ¿Entendido? Entonces, mis, ¿y cómo se halla el área en un rectángulo? Mira por acá. El área del rectángulo, chicos, es largo por ancho. Ay, mis, qué fácil. Entonces, lo que tenemos acá, mis, en el cuarto, el área del cuarto de Matías, el largo es A más 10. Y el ancho, mis, es A más 5. Ya está. ¿Qué tienes acá? Mis, tenemos binomios, multiplicación de binomios. Ya, entonces, ¿podemos resolver? Sí, mis. Enséñanos el truco, pues, mis, otra vez. Ya, mira, pues, Pokémoncito, mira, mira. Rapidito, rapidolas. A. 10 y 5. Rapidito, multiplicamos, chicos. A por A, A cuadrado, mis. 10 por 5, 50. A por 5, 5A. 10 por A, 10A. ¿Cuánto suman esos dos? 15A, mis. Ya está, pues. Ya encontraste tu resultado. Respuesta. ¿Quién es la respuesta, chicos? A al cuadrado más 15A más 50. ¿Sí o no? Todos son positivos, pues. ¿Qué cosa? ¿Papas o camotes? No, mis, metros. Ahí está. Listo. Así de fácil y sencillo, chicos. Estoy haciendo con el truco, ¿eh? Lo puedes hacer de la manera clásica también, no te preocupes. Segundo ejercicio, dice, Carlos quiere saber cuánto mide el área de su casa, que es de forma rectangular, cuyo ancho es de B más 3 y de largo mide 8B metros. Entonces vamos a ver, chicos, ¿ya? Dice que es de forma rectangular. Entonces vamos a trabajar. Aquí está la casita de Carlos. Vamos a entonces trabajar. Ya sabemos cuánto tiene de largo y cuánto tiene de ancho. Obviamente, vamos a discriminar la medida. Mis, ¿cómo sé quién va, quién es largo, quién es ancho? Obviamente, el largo es la parte más grande, pues, chicos. 8B metros y el ancho es B más 3 metros, ¿correcto? Muy bien. Entonces, como ya sabemos que el área de un rectángulo es igual a largo por ancho,
lo que nos queda solamente es reemplazar. Entonces, rápidamente vamos a trabajar. El área de ese rectángulo, de esta figura, sería 8B. ¿Por qué, chicos? Por B más 3 mis. ¿En qué caso estamos, chicos? Allá, mis, estamos en el caso 2. Monomio por polinomio. Ese es fácil, mis. Tú nos has enseñado rapidito. Flechita por acá, flechita por acá. Ah, ya. Qué fácil y sencillo. Entonces, tengo área del rectángulo es igual. 8B por B, 8B al cuadrado. ¿Sí o no? B por B es B al cuadrado. Más 8 por 3, 24 mis. ¿Y B? B viene por acá. ¿Hay términos semejantes? No hay. Entonces, respuesta. ¿Cuánto vale el área del cuarto de Carlos? 8B al cuadrado más 24B mis. ¿Qué cosa? Metros mis. Ya está. Si quieres, lo ponemos así para que la unidad de medida calce para todo. ¿Ya? Mis, ¿y ahí no se puede hacer el truco? No, el truco es para binomios, chicos, ¿ya? Para multiplicación de binomios. Aquí tenemos monomio por binomio. Vamos al ejercicio número 3, chicos. Dice, Sandra quiere saber cuánto vale el área de un parque que es de forma rectangular, donde el ancho mide X menos 5 metros y de largo mide X menos 3 metros. Ya no vamos a hacer la figura. De frente pasamos a la resolución. ¿Qué nos dice? El parque es de forma rectangular. Ya, entonces tenemos que saber el área, dice, porque nos están preguntando área. Largo por ancho, mis. Ya está. Entonces rápidamente trabajamos el área de ese parque. Largo. ¿Cuánto mide el largo? Dice X menos 3, mis. ¿Y cuánto vale de ancho? X menos 5, mis. Ya está. Mis, haga el truquito. Vamos a hacerlo los dos para que discrimines, ¿ya? El truco está aquí. Pero voy a continuar por aquí. Vamos a trabajar para comparar respuestas. X por X, X al cuadrado, mis. X por menos 5, menos 5X. Menos 3 por X, menos 3X, mis. Menos 3 por menos 5, más 15, mis. Ya está. Entonces, área de ese parque rectangular es igual a X cuadrado. Signos iguales, mira, términos semejantes. Se suman, mis, menos 8X más 15. Así igualito nos tiene que salir en el truco. Ya, ¿cómo se pone el truco? Primero, las X. X por aquí, X por aquí. Menos 3, menos 5, ¿correcto? Y hacemos la multiplicación. X por X, X al cuadrado. Menos 5 por menos 3, más 15, ¿correcto? Signos iguales, positivo. X por menos 3, menos 3X. X por menos 5, menos 5X. La suma de estos dos signos iguales, ¿qué se hacen? Se suman mis. ¿Y el resultado qué lleva? El mismo signo, 8X. Mira por acá, Pokémon. Tenemos la respuesta. Dime si no es igualitito a esto. Sí, mis, es igualito. Ya está, pues, ahí está. De las dos formas puedes hacer. Utilizas el truco que te enseñé, o la forma clásica también. Entonces, respuesta, ¿cuánto tiene el área de ese parque? X al cuadrado menos 8X más 15. ¿Qué cosa es todo esto? Metros, mis, ya está. Así de sencillo. Ejercicio o problema número 4. Adriana desea saber cuál es el área de su terreno que tiene de ancho R menos 7 metros y de largo 15R metros. Entonces, trabajamos aquí. Aquí estamos hablando también de un terreno de forma rectangular. O sea, estamos hablando de área de un rectángulo, largo por ancho. ¿Correcto, chicos? Entonces, al trabajar vamos a reemplazar los datos. Ya no necesito hacer la figura, porque ya sé qué cosa es largo y qué es ancho. El largo es 15R. Y el ancho es R menos 7. Tenemos aquí el caso de... Mis, tenemos un monomio por un binomio. Entonces, ¿qué trabajamos? Flechita, flechita, mis. Flechita, flechita. Entonces, rápidamente digo, área de ese rectángulo, ¿a qué es igual? 15 por 1, 15. Recuerda que acá hay 1. R por R, R cuadrado, mis. Menos 15 por 7. ¿Cuánto tenemos, chicos? 105, ¿verdad? 105. R que está solito, R que viene acá. Entonces... Ahí hemos terminado rápidamente. Mis, ¿por qué no haces el truquito?
Recuerda, Pokémoncito, el truquito es solamente para multiplicación de binomios. Y esto es metros. Vamos con el ejercicio número 5, chicos, ¿ya? Dice, Richard tiene su casa de forma rectangular, cuyo ancho mide P más 8 metros y de largo P más 12 metros. ¿Cuál es el área de la casa de Richard? Estamos hablando nuevamente de un terreno de forma rectangular. Entonces, área del rectángulo. ¿Por qué todo lo de rectangular? Porque quiero que fijes esa propiedad y esa fórmula para que podamos trabajar en geometría también. Entonces, área del rectángulo, largo por ancho. Rápidamente trabajamos aquí. Y digo, ¿cuánto era de largo, chicos? Mis, es P más 12. Ahí está. Y de ancho, P más 8, mis. ¿Qué cosas hay? Hay una multiplicación de binomios. ¿Puedo utilizar el truco? Sí, mis, puede utilizar el truco. Truquito, jugamos Michi. Allí está. ¿Quiénes van a estar ahí? Las variables P, P. 12 y 8. Y empiezo a trabajar. P por P, P al cuadrado, mis. 12 por 8, 96. 8 por P, 8P mis. 12 por P, 12P mis. Ambos son positivos. ¿Qué se hacen? Se suman. ¿Y cuánto sale ahí, chicos? 20P mis. Ya está. Entonces ya resolvimos, pues, mis. Ya está, la respuesta. ¿Cuánto es el área del terreno de la casa de Richard? P al cuadrado más 20P más 96. ¿Pero qué cosa es esto? ¡Ajá! Acá hemos cometido un pequeño error que ahorita lo estoy observando. Esto terminaría metros, pero metros cuadrados, chicos, ¿ya? Aquí igual vamos a corregir, es metros cuadrados. Cuando estamos hablando de área, casi se me va, son metros cuadrados. Igual por aquí tenemos metros cuadrados, cuando es área, metros cuadrados, porque estamos multiplicando dos cantidades. Entonces, trabajemos por aquí. El ejercicio número 6. Camila tiene su cuarto de forma rectangular, dice, cuyo ancho mide S menos 12 metros y de largo mide S menos 2 metros. ¿Cuál es el área que tiene el cuarto de Camila? Ya está, nos hablan de largo, de ancho. ¿Ya nos imaginamos qué cosa? Sí, mis, es un área rectangular, largo por ancho. Ya está. Entonces reemplazamos simplemente. Área del cuarto de Camila, el largo es S menos 2 y el ancho es S menos 12. ¿Qué hay? Multiplicación de binomios. Vamos a hacer las dos formas, chicos, ya, para que puedan entender. Ojo, esta es la forma oficial. Flechita, flechita. Vamos acá. S por S, S cuadrado, mis. La otra flechita. S por menos 12, menos 12S, mis. Hacemos la otra, flechita por acá, menos 2 por S, menos 2S. La otra flechita, menos por menos sale más, 2 por 12, 24. Y continuamos, área del cuarto de el cuarto de Camila, tenemos S al cuadrado. Mira acá, son términos semejantes, menos y menos se suman, sale el mismo resultado, 12 más 2, 14S, mis, ya está, más 24. Ese sería el resultado de multiplicar esos dos binomios. Mis, el truquito, pues, para enseñarte, el truco para que puedas aprender lo más fácil posible. SS se pone por acá. Menos 2, menos 12, menos 2, menos 12. Y empiezas a chambear ahí, mira. S por S, S cuadrado, mis. Menos por menos, más, ¿sí o no? 2 por 12, 24, mis. Menos 2 por S, menos 2S, mis. Menos 12 por S, menos 12S. Signos iguales, ¿qué se hacen? Se suman, mis. Y sale el mismo signo, 14S. Dime tú, Pokémoncito, ¿eso no es igualita la respuesta? Es igualita, mis, listo. Tienes la libertad, entonces, de poder trabajar con cualquiera de los dos métodos que te he explicado el día de hoy. El truquito que te enseñé, o en todo caso,
la forma clásica que hemos aprendido. Tienes entonces dos opciones, no me puedes decir que no es sencillo. Cuídense mucho, chicos, recuerden que esta semana no hay tarea. Sin embargo, para la próxima clase que nos conectemos va a haber evaluación sobre este tema. Así que vean el video completo. Cuídense.